Los datos publicados el miércoles por el Banco Popular de China, el central del país, indicaron que las reservas de divisas cayeron en febrero hasta los 3.134 billones de dólares, el primer declive en 13 meses. Las reservas experimentaron una reducción intermensual de 27.000 millones de dólares frente al incremento de 21.500 millones de dólares de enero. Esta tendencia se enmarca en el debilitamiento del yuan chino frente a la divisa estadounidense en medio de turbulencias en los mercados financieros globales. La Administración Nacional de Divisas de China, a su vez, atribuye la reducción al desempeño de monedas diferentes al dólar y a los precios de los activos globales. Sin embargo, el organismo regulador pronosticó que el tamaño de la reserva de divisas de China se mantendrá básicamente estable.